A unos 5 kilómetros del municipio de Aranzazu, por este corredor turístico que conduce a Salamina, departamento de Caldas, me encuentro en un sitio espectacular. Rodeado de naturaleza, un sitio para venir a descansar, un sitio para venir a agradar a la familia. Hotel Finca La Graciela. Olguita, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Encantadísimo de estar en este bello lugar. Rico, delicioso, un sitio sano. Muchas gracias, es espectacular. Qué bienvenido. Rico. ¿Cuántas personas vienen aquí semanalmente? A ver, es variable, todos los días viene gente. De Manizales, de Pereira, de Medellín, de muchos lugares, ¿no es cierto? De muchos lugares, sí. Ahora que hay fiestas, la gente, pues como viene gente de todas partes. Aquí se celebran las fiestas, siempre es en el mes de octubre. Sí, las fiestas de la Caucha. Sí, cada año, ¿no es cierto? Cada 2 años. Cada 2 años. Mm. Esta vez nos corresponde, ¿no? Ajá, ya de octubre. En el mes de octubre del 2010, muy bien. Lo decimos así porque esto lo vamos a subir a YouTube y ahí también van a poder observarlo. Bueno, es muy fácil. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Pues tenemos primero que todo estos Finca Hotel La Graciela, ¿cierto? Muy bien. Servicio de hospedaje, restaurante, minibar, dulcería, tenemos pesca deportiva, cabalgata a caballo por el sendero ecológico. O sea, alquiler de caballos. Uh-huh. Bueno, otra cosita que es muy importante es que la gastronomía, los platos típicos de la región, lo que es la truchita. Ajá. Vamos a hablarles un poquitito acá, acerca de eso. La especialidad de la finca es trucha. Esa tenemos es la especialidad. Trucha a la marinera, gratinada, al ajillo, a la plancha, no. Carne asada. Hablando de este gourmet. Sancocho de pollo campesino. No. De gallina hecha a leña, ¿no? Ajá, sí, señor. Delicioso. Bueno, ¿y qué tal los precios? No, tenemos precios muy cómodos, depende de la temporada. Ajá. Temporada baja manejamos un precio más bajo, ya temporada alta sube un poquito. ¿Los desayunos qué traen? Huevito, arepa, queso, pan, chocolate, bueno, o si carnita asada o plato con chorizo. ¿Y si las personas quieren permanentemente estar viniendo, hay ejecutivos? Sí, ¿desde claro. qué precios? Platos de 7.000, de 14.000, 16. ¿Cuáles son esos acompañantes así por encimita? La ensaladita. Se ven, sí, arroz, ensalada, patacón. Ah, no, delicioso. Me imagino que hay algunos que aprovechan, pues, ¿no es cierto?, el sitio, pues no solamente para venir a descansar, sino de pronto para venir a hacer negocios, otros sí. para reuniones sociales, sí, familiares. En plan de paseo, de trabajo. Qué rico. Hablemos de las habitaciones. Ya hablamos de la gastronomía, pero vamos a hablar de las habitaciones. ¿Cuántas habitaciones ofrece aquí el Hotel Finca? Tenemos 15 habitaciones. 15 habitaciones. Unas múltiples, otras para 2 personas. Yo que estaba viviendo en diferentes cabañas, ¿no es cierto? Ajá, sí. Hay una cabaña. Hay para que todo la tipo suite. De. Sí, ajá, tenemos una cabaña que la suite. ¿La suite qué tiene? Pues viene una cama doble con su equipo de sonido, televisor, ducha con agua caliente. Su baño rico para venir a pasarla, a chuchotear. Si usted está perdiendo el amor en su hogar, pues hombre, la clave es simplemente venir a traerlos. También hacemos, también arreglamos veladas románticas. Ah, un sitio especial para que se arregle la habitación, se decora. No. Mejor dicho, para conquista total. Ahí deben estar ya dando ese número telefónico. Porque es que el estrés. Con todos los juguetes, con claro, cena incluida y todo. Les cuento, es importante alimentar el amor. No es un ego, es importante alimentarlo. Es la única manera donde ustedes van a mantener siempre unidos toda la vida. Para un cumpleaños, un aniversario. Bueno, para tener conocimiento de estos adornos es que usted tiene que haber trabajado en hoteles de 5 estrellas. Pues en el Quindío he trabajado en varios hoteles. Mencionémoslo, tranquila, entre ellos. Bueno, trabajé en el Hostal de la Vega. Ah, no, claro, con razón. En Hotel La Manuela. Hoteles internacionales. La Tata. Sí. La decoración espectacular, me encanta. Este es un tipo, podemos hablarlo así como tipo rodeo, ¿no es cierto? Ajá, sí. La decoración me encanta, algo típico de esta región. Las ventanas, la portada de los corredores, delicioso. Bueno, muy bien. ¿Entre qué precios oscila más o menos una habitación como la suite? La suite, 30.000 pesos. ¿Económico? ¿De qué horas a qué horas? Económico.
Tenemos horario hotelero, 3 a 3 o 5 a 5. Qué rico. Ajá, el número de la finca hotel, 311-317-3254. Hablemos de estas iglesias, que muchas personas vienen a observarlas. Sí, no, es una colección de iglesias. Pero es que está la de Manizales. Está la de varios departamentos. Sí, y las habitaciones, en la parte de arriba, ¿cuántas habitaciones encuentra? 3 habitaciones. ¿Tres habitaciones? Para 5 personas. Otra para 2 personas. Muy bien. Tengo otra para una sola persona. Rico. El mirador, delicioso. Ajá. Bueno, y las barraquitas. Me encanta la barraca porque le cuento, la barraca es donde están todos, pues, toda la familia. Espectacular. La sala. Me imagino la reconcha entre todos allí. La guardilla. Esa es la guardilla. Uh-huh. Yo le digo barraca porque no, es que es de lógica. Pero la verdad que me encanta porque yo lo he hecho. Pues cuando nos vamos en grupos familiares, pues no es cierto. Es que es rico. Esa habitación, la recocha y todos ahí durmiendo ahí. No, y hablando el uno, hablando el otro. Ajá. Ahora le digo una de las cosas amables televidentes que ustedes aquí detallan, especies, pájaros, y no se puede perder la gallinita kikiriki con sus pollitos, que por la mañana se escucha el kikiriki, delicioso. El ganado, todo, rico. Ahora, como entretenimiento, encuentran ustedes sala de billar, ¿no? Tenemos sala de billar, ping-pong, rana, hay juegos de mesa, carta, dominó. Muy bien, el sapo también, sí señora. Y otra cosita es que ahí ustedes pueden detallar sus trofeos de campeonatos que se han hecho aquí en ferias. Es Puerquina, ¿no? Sí, es la colección de la finca que toda la vida ha sido de caballos. Una buena reliquia. Sí. ¿Cuántos caballos permanecen aquí? En el momento 25 caballos. ¿Caballos de paso, no? Sí, señor. ¿Y no hay ningún problema si la persona no sabe montar? ¿Hay un cuidado con esto? ¿Qué? Sí, se llevan de cables todos. Hay una persona encargada de estar pendiente de los huéspedes. Normita, qué rico. Estamos aquí dándole la espalda a la portada. Amables televidentes, fácil de llegar. Este corredor es turístico. Usted cuando va de viaje, más bien entregue las llaves y aproveche en disfrutar estos paisajes tan exóticos que se ven aquí. Es una maravilla, no es una locura, es una maravilla. Estamos a unos, diga usted, 5 minutos de vehículo viniendo suave. De Aranzazo, más o menos de aquí a Salamina, ¿cuántos minutos hay? Por ahí, hay media hora. Media horita, muy bien. El epicentro de este corredor rico, Finca Hotel. ¿Por qué Finca Hotel? Finca Hotel, porque es una finca. Es una finca. Hotel a la vez. Dos cositas. Finca Hotel. Hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla para aquellos que quieran, pues, desestresarse, cambiar de ambiente. Usted que nos está viendo desde su casita o desde cualquier lugar, no olvide de venir hasta acá. Un secretico está es, simplemente saque tiempito para usted, para sus familiares, para sus amigos y véngase para acá. Es espectacular, es una maravilla. Calorcito, delicioso, atendido por Olguita. Bienvenido, ya por acá los espero. Olguita, muchas gracias, me despido, perdón, chao, belleza. Gracias a ti por verme, a los televidentes, hombre, los quiero mucho. Qué rico, y seguimos disfrutando sobre este corredor turístico aquí en la vitrina más vendedora de Televenta Show. Ese es el secretico, Finca Hotel.